¿Y bien, maestro? ¿Atrapasteis al malvado que quiso matarme? Pues no, Bruno. No atrapé al malvado que quiso matarte a ti. Se escabulló entre la maleza y las pendientes escarpadas del camino. Alguien no quería que llegásemos vivos a esta abadía. ¿Pero por qué? No lo sé, aún no lo sé, pero sospecho que pronto lo averiguaremos. En fin, es tarde ya. Entremos en la abadía. No llego desde aquí. Tal vez si me subiera en algo... Seguramente habrá un sistema más eficaz para llamar que aporrear una puerta maciza de 2 cuerpos de altura. No llego desde aquí. Tal vez si me subiera en algo... Esta cuerda está unida a la campana. Estas puertas guardan una de las abadías más importantes y enigmáticas del reino. Es legendario lo inexpugnable de su biblioteca, tanto para los que pretendan destruirla como para los que solo quieran estudiarla. Es la campana que avisa al hermano portero de que alguien está en la puerta. Esta cuerda está unida a la campana. Os esperábamos con impaciencia, Fray Leonardo. ¿Ha salido alguien esta noche de la abadía? Ya pasaron completas y todos duermen, hermano. En vuestra estancia os daréis cuenta de lo rígido que es el horario en esta abadía. Hemos tenido un pequeño incidente en el camino. El camino está lleno de peligros, hermano. No solo por el tortuoso ascenso a esta abadía, sino porque los asaltantes de caminos encuentran en noches como esta el entorno ideal para sus despreciables fechorías. Mírenos bien, hermano... Egidio. ¿Qué botín podrían sacar unos vulgares ladrones de unos humildes monjes como nosotros? El caballo y el burro. Lamentamos mucho el retraso, hermano. No importa. He recibido órdenes expresas del abad de hacer guardia junto a la puerta para recibiros. Aunque eso implique soportar esta noche de 1000 demonios. Pero pasad, pasad. Os llevaré a vuestra celda para que descanséis. Mañana podréis ver al abad. ¡Fray Leonardo! Es un honor para esta humilde abadía recibiros entre sus muros. Siempre es un placer gozar de la hospitalidad de los monasterios de vuestra orden. Este es Bruno, el hijo del conde de Capranegra. Ah, sí. El joven que quiere ingresar en nuestra abadía. Señor abad, os traigo un presente de parte de mi padre. ¿Un presente? ¿Qué es? ¿Qué es? Un libro en sumerio, para que lo incorporéis al archivo de vuestra biblioteca. Ah, un libro. Ya veo el interés que tiene en que su hijo haga carrera en la iglesia. Padre, en estos tiempos un libro puede ser un gran tesoro. Fray Leonardo, como a tantos, la fama de vuestra sabiduría y sagacidad ha llegado a mis oídos, y hay algo que me preocupa y que quisiera consultaros. ¿Tiene algo que ver con la extraña muerte de vuestro antiguo portero? ¿Pero cómo? Acabo de ver a Egidio llevando en su carretilla una cruz de madera y se dirigía al cementerio, de lo que deduje que algún monje ha muerto hace poco. Y dado que fue Egidio quien nos recibió anoche y el de portero es un cargo que no suele llevar consigo las obligaciones propias de un sepulturero, está claro que el monje fallecido ha de ser el anterior portero. ¿Pero por qué pensáis que se trata de una muerte extraña? Un accidente no os preocuparía. Y si hubiera sido un suicidio, no lo hubierais enterrado en suelo santo. Vaya, veo que esa fama que os habéis logrado no es inmerecida. ¿Padre? El hermano Anselmo, el portero, sufrió un accidente en la iglesia hace unos días. Un incensario de plata maciza que unos hermanos estaban colocando le cayó encima. Comprendo. Fray Leonardo, gobernar una abadía no es tarea fácil, y cuidar de la fe de la comunidad en estos tiempos es mucho más duro aún.
Los hombres cada vez son menos temerosos de Dios, y el maligno esparce su semilla en los fértiles campos de la duda y el miedo. La duda se combate con el estudio. El archivo de nuestra biblioteca guarda, como sabéis, antiguos y rarísimos ejemplares de los más importantes textos de la cristiandad. Nuestro deber es la conservación de tan preciosos libros, por eso está prohibido su acceso para todos, excepto para el bibliotecario y su ayudante. Contadme las circunstancias de la muerte del portero. No entiendo dónde está lo extraño del asunto. Parece simplemente un desgraciado accidente. Sí. Sin embargo, la comunidad está inquieta. Antes de morir, Anselmo no dejaba de asegurar que ocurrían sucesos extraños en la biblioteca. ¿Qué sucesos? Sucesos de índole sobrenatural. ¿Quién puede dudar de que no hay lugar mejor para corromper almas puras que un monasterio? Puede que el mal esté acechando como un león a su presa. ¿Y qué pensáis vos de todo eso? Si a un pastor le dicen que viene el lobo, ¿acaso no recoge a su rebaño y monta guardia? No importa lo que yo crea. Pero los monjes están inquietos y tras la muerte de Anselmo más aún. ¿Y vos queréis que yo investigue esos rumores? Quiero que con vuestra sagacidad encontréis una explicación. Vuestra sagacidad y vuestra discreción. De acuerdo. Os lo agradecemos, hermano Leonardo. Pero necesitaré algo. He de poder interrogar a los hermanos con libertad. Mientras eso no entorpezca sus labores, los hermanos estarán encantados de ayudaros. Os lo agradezco. Liberadme de la obligación de asistir a los oficios. No sé si es conveniente que prescindáis del escudo de la oración en esta batalla. Agradezco vuestra preocupación, padre, pero si hay un sitio en la abadía donde seguro que no hay demonios que encontrar, es en la iglesia. Está bien, como queráis. Necesito permiso para subir a la biblioteca. Pero la regla en eso es muy estricta. Nadie puede subir a la... Si todo apunta a la biblioteca y decís que están ocurriendo sucesos extraños, ¿no os parece que me será más fácil averiguar la verdad si puedo subir allí? Seguro que encontraréis la manera. Lucifer ya campa a sus anchas por esta abadía. No es necesario que vos también lo hagáis. Un sabio dijo: encontrad la hoja y debajo hallaréis la patata. Fray Leonardo, este es Segundo, el prior del monasterio. Hermano. Fray Leonardo, mi responsabilidad me exige salvaguardar no solo la fe entre estos muros, sino también su patrimonio. La norma que prohíbe el acceso a la biblioteca se dictó con ese fin. No puedo permitir que la gente entre y salga de ella como si fuera un vulgar mercado. Pero... vuestra misión es investigar la muerte de Anselmo, el portero, y encontrar la marca del demonio en todo el asunto. El incensario está en el establo. Os sugiero que comencéis a investigar por ahí. Entonces, si me disculpáis, padre, tengo una labor que comenzar. Guía mis pasos. Paja y más paja.
Parece bastante resistente. Espero que coja fuerzas durante nuestra estancia en la abadía. Las va a necesitar en el camino de vuelta. Es Bruno, mi novicio. Bruno lo aprecia y creo que el sentimiento es mutuo. Está cuidando de mi viejo compañero de viajes. Hermano. ¿Qué se os ofrece? Me gustaría hacerte unas preguntas sobre el misterio de la muerte de Anselmo. ¿Misterio? No hay ningún misterio. Se le cayó un incensario de 90 kilos en la cabeza. Por lo que tengo entendido, esos accidentes suelen causar la muerte. ¿Y no te has preguntado si pudo no ser un accidente? Yo no pregunto. Creía que las preguntas las hacíais vos. Desde luego. Y se supone que tú debes contestarlas. No. ¿No qué? No me he preguntado si pudo ser un accidente. ¿Contento? Te veo muy seguro de ello. Lo estoy. Yo estuve allí. ¿Cómo? Yo era uno de los que sujetaba la cuerda del incensario junto a Nicolás y Godofredo. Atamos la cuerda y empezamos a discutir sobre si estaba a la altura correcta o no, cuando la cuerda se rompió. Anselmo y el abad estaban debajo, pero Anselmo no pudo retirarse a tiempo. Como veis, si hay algún culpable en todo esto, es una cuerda en mal estado. No hay más preguntas. ¿Dónde se encuentra el arma del crimen? Quiero decir, del accidente. Es este, aquí, en la esquina. Lo trajeron aquí porque la herrería no cabe. Veo que estás cuidando de nuestros caballos. Órdenes de lavar. Debo lavar vuestro caballo cada día mientras estéis en la abadía. Al parecer sois un invitado de lujo y hay que trataros como tal. Así que si puedo hacer algo por vos... Te lo agradezco, pero ya me he lavado esta mañana. Eres un monje bastante ocupado. ¿Acaso tengo otra opción? Todo el mundo tiene un trabajo que hacer. ¡Eso es! Un trabajo, no varios. Entré en esta abadía como sepulturero. Tras la muerte de Anselmo, soy el nuevo portero y ahora, gracias a vos, el mozo de cuadras. No te preocupes, estaremos poco tiempo por aquí. Eso espero. No aguanto el olor del estiércol. Créeme, hermano. En esta abadía hay cosas que huelen aún peor. Nos vamos. ¿Estarás por aquí? Espero que no. He ahí al culpable involuntario de todo este asunto. Examinémoslo más de cerca. Interesante. ¿Qué ha encontrado, maestro? ¡Oh, Dios mío, es sangre! ¡Habéis hallado una pista! A ver, Bruno, ¿a ti te parece que encontrar sangre en un incensario que ha aplastado al monje es una pista? Sin embargo, esto no es sangre. ¿Ah, no? Observa cómo ha secado. De ser sangre, la textura y la coloración serían diferentes. Creo que se trata de alguna pigmentación. Tinta roja, por ejemplo. ¿No es interesante? ¿Tinta? ¿Y eso qué tiene de interesante? Bruno, piensa. ¿Dónde podemos encontrar tinta roja en esta abadía? Puedo observar que los hermanos son muy eficientes en su trabajo, apenas se toman un respiro. El bibliotecario debe de ser muy severo con ellos.
Puede que nuestra presencia le haya incomodado. Hermano. ¿Sí? ¿Qué es lo que queréis? Soy Leonardo de Toledo. ¿Cuál es vuestro nombre? Yo soy Godofredo de Trento. ¿Dónde puedo conseguir tinta roja? ¿Tinta roja? En el scriptorium, segundo piso. Gracias. Parece que tendré que insistir lo que sea necesario para subir al scriptorium. Te veo muy nervioso. Por supuesto, me habéis dado un susto de muerte. Lo siento mucho, hermano. No era mi intención sobresaltarte. ¿Te encuentras bien? Sí, no ha ocurrido nada. ¿Eres el bibliotecario? No soy el bibliotecario, sino su ayudante. El hermano que se encarga de la biblioteca es Fray Marcelo. Él os podrá ayudar en todo lo que deseéis. Yo tengo mucho trabajo que hacer, como podéis ver. ¿Estabas escondiendo? ¿Quién? ¿Yo? Es la sensación que daba, a no ser que las columnas de este edificio no sean tan sólidas como aparentan y requieran un apuntalamiento especial. Yo solo descansaba. Sí, eso es. ¡Miente, maestro! ¡No estaba descansando! Bruno, te ruego que disculpes al muchacho. Es el nuevo novicio de vuestra orden. Espero que con el tiempo esté a la altura de todos los hermanos de la abadía. De momento, a la única altura que está es a la de su lengua. Siento haberte molestado. Está bien. Ahora sí me disculpáis, tengo mucho trabajo que hacer. Es el ayudante del bibliotecario. ¿Hermano Godofredo? ¿Qué? ¿Habéis resuelto el misterio ya? Todavía no. Esto no ha hecho más que comenzar. Ah, en ese caso, espero serviros de ayuda. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Bien, de acuerdo. Pero sed breve. Habladme de Anselmo. Anselmo era un gran monje. Bueno, me hubiera gustado conocerlo más a fondo. ¿A fondo? Sí, quiero decir, bueno, no lo conocía del todo, era muy reservado. Pero eso no justificaba el poco aprecio que muchos le tenían en esta abadía. No era muy popular por lo que veo. No, no me malinterpretéis. Anselmo era una persona culta, inteligente. Encajaba perfectamente en esta abadía, salvo que carecía de simpatía y eso irritaba mucho a otros hermanos. Pero no le matarían por eso. ¿Tú crees que Anselmo fue asesinado? No, bueno, no lo sé. Por eso estáis vos aquí, supongo. Estoy aquí para descubrir la verdad, sea cual sea. Tengo entendido que eras uno de los hermanos que sujetaba el incensario cuando murió Anselmo. Lamentablemente sí. Tuve la desgracia de presenciar su muerte. ¡Qué visión tan horrible! Su cuerpo aplastado por el incensario que nos regaló el abad de San Nicodemo. Su sangre esparcida por el suelo. Puedes ahorrarte los detalles, hermano. Que no haya podido ver el cuerpo no significa que desconozca el efecto que causa la caída de un gran incensario sobre un hombre. De todos modos, ¿crees que la caída del incensario fue accidental? No lo sé. Nicolás Egidio y yo éramos las únicas personas que sujetábamos el incensario. ¡Oh! ¿Qué ocurre? Eso me hace pensar que tal vez fuera culpa nuestra. ¿Cómo? A lo mejor si hubiéramos usado una cuerda más resistente, o el hermano segundo hubiese aceptado al fin cambiarla por una cadena, Anselmo estaría vivo. ¡Oh, Dios mío! El abad se encontraba con Anselmo allí, ¿verdad? Sí. ¿Pudiste oír de qué hablaban? No estoy muy seguro, pero las pocas palabras que alcancé a escuchar, creo que Anselmo informaba al abad sobre las luces de la biblioteca. ¿Luces? ¿Cómo? ¡Oh, es cierto! Acabáis de llegar y no estáis al corriente de los rumores que rodean últimamente a esta biblioteca. Se trata de eso. El abad me ha comentado algo al respecto, pero no ha querido entrar en detalles. Os lo contaría, pero no creo que el chico deba escucharlo. ¿Cuál es el motivo? Bueno, tal vez lo que voy a contar pueda provocarle pesadillas. Duermo con él, me arriesgaré. Veréis, últimamente por las noches se han podido ver extrañas luces que provenían de aquí, de la biblioteca.
No solo eso, sino también sonidos de los que nadie ha podido averiguar su naturaleza. ¿Quién los ha visto? Preguntad por ahí. Son muchos los que afirman haber presenciado todo esto. Anselmo era uno de ellos. Ya sabéis, era el portero, por lo tanto el último en irse a dormir. ¿Alguna teoría al respecto? Aquí viene lo inquietante y lo que no quería que escuchara el chico. Hace muchos años, el antiguo bibliotecario fue hallado muerto a las puertas de este edificio. Todo apuntaba a un suicidio y, como sabréis, el señor no permite que nadie rechace el divino regalo de la vida. Por lo tanto, no fue enterrado en Camposanto. ¿Qué tiene que ver todo esto con las extrañas luces? ¿No lo comprendéis? Tal vez el deseo del bibliotecario fuera descansar eternamente en el cementerio junto a sus hermanos y ahora su espíritu vaga eternamente reclamando el lugar a donde cree tener derecho. Un momento. ¿Me estás diciendo que hay un fantasma en esta biblioteca? ¡Claro! ¿Qué son esos sonidos que nadie logra explicar? ¿Los aullidos de un alma en pena? ¡Sí! En ese caso, ¿qué hay de las luces? ¡Su fantasmal resplandor! En serio, hermano. ¿De verdad crees lo que estás diciendo? No sé qué responderos, pero creo que hay algo de cierto en ello. Muchos lo creen. No tengo más preguntas. ¿Crees que hay una buena armonía entre los hermanos? Todos tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible. No lo pongo en duda, pero no os he preguntado eso. Entonces, ¿a qué os referís? Bueno, ¿alguna rencilla entre hermanos? ¿Algún altercado? Nada importante. Lo normal, algún pequeño reproche al cocinero cuando la sopa llega a la mesa fría, una leve reprimenda de Marcelo cuando me retraso en el trabajo... No sé, ¿podría tener alguien algún motivo de llevar hasta las últimas consecuencias una disputa? ¡No, por el amor de Dios, claro que no! Esto es un lugar de paz, nuestra relación debería basarse en el respeto mutuo y en la práctica de las doctrinas de nuestro Señor. ¿Debería? ¿Acaso no es así? No he dicho eso, me refiero a... Bueno, vos me entendéis. Eso es todo lo que quería saber, de momento. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Bien, de acuerdo, pero sed breve. Eso es todo lo que quería saber, de momento. Sigue con lo tuyo, estás haciendo un buen trabajo. Gracias.